poco frecuente porque nos suelen pedir lo contrario exactamente. Sí, que retoquemos la afinación, espera, ¿no? No, nos encargó agregar los catalizadores. Me parece responsable de su parte, quiere toda la potencia, pero quiere cuidar el medio ambiente también, ¿no me parece mal? Se copia de mis preferencias personales. Y esto va a estar aquí. Y al presentar todo, sin querer pusimos este tubo pequeño en lugar donde tiene que ir eso. Así que al final vamos a armar, sujetar, soldar e instalar. ¿Quién dijo que fue sin querer? Bueno, no me di cuenta. No me dio la cabeza para adelantarme igual, a esto. Vamos a tener que modificar algo porque esta pestaña no nos alcanza para sujetar esto a un soporte. Vamos a modificarlo y cambiar todo este tramo por este lindo componente. Estamos ¿sí? debajo del vehículo y otra cosa que vamos a hacer es tender las líneas que van de la caja al radiador nuevo y grande que pusimos. Una cosa que notamos después de admirar este auto de punta a punta es que todo está sobredimensionado. Empezando por estas líneas enormes que van al enfriador de aceite. ¡Y mira qué lindo! ¡Mira el enfriador! Sí, y también como tendió las líneas, muy lindas mangueras trenzadas, fijadas a la barra del chasis. Es un hermoso trabajo. Pero no está linda la caja. Una cosa que pensamos fue, ok, esto acompaña el tema del proyecto. Nos pusimos a investigar un poco, porque en primer lugar, quizás se pregunten en casa, ¿dijeron caja manual de 6 marchas? ¿Por qué hablan de un enfriador? ¿Enfriador? Claro, esto tiene una bomba interna que mueve el líquido y lo manda al enfriador, pero en realidad es un punto débil de estas cajas. Sí, bueno, construyó este auto para usarlo. Por supuesto, el motor es más potente y todo está bien preparado para el manejo agresivo. Y como sabemos que la debilidad de esta caja es el recalentamiento, no queremos arriesgarnos a eso. Nos vieron instalar un radiador y estamos pensando agregar, además de ese circuito de refrigeración, otro radiador para enfriar el líquido que pasa por la caja. Independientemente, para darle una protección más y evitar que tenga problemas. Sí, y tienes uno lindo. Sí, sí, busqué en el sitio de OPGI y tienen este. Es compacto, pero tiene bastante capacidad. Sí. Vamos a poder instalarlo donde queramos. Supongo que ahí al costado donde tenemos lugar. Sí. Creo que va a ser perfecto y tiene la marca de OPGI, Resto Parts. Me parece razonable instalarlo y... Creo que nos lo van a entregar rápido. ¿Qué te parece? Sí, los encargamos ya. ¿Y sí. Podemos empezar a tender las líneas y ver dónde ubicarlo. Ok, yo lo encargo. Tú ocúpate de eso. Fue muy fácil instalar el catalizador. Sacamos este tubo recto, hicimos un corte y... Voy a soldar el catalizador a cada extremo del tubo y voy a poder usar la misma abrazadera, el mismo acople. Hacer este trabajo bien representa un esfuerzo mínimo. Primero voy a dar un par de puntos en lugares clave y después termino de fijarlo definitivamente con soldadura. Pero por ahora solo puntos. Muy bien. Bien, ya hicimos todo lo que nos encargó el cliente con respecto al motor y el escape y estamos por empezar a trabajar en el interior porque, ¿recuerdan que quería integrar estos asientos de ZL1 que había puesto? Uh-huh. Bueno. Ok, ¿cuánto mide el dueño del casi auto? Casi 1,80. Bien, 1,65 y casi toco el techo con la nariz. Pero estos asientos son ajustables, son lindos. No sé si quiere lindo. Sí, totalmente. El problema de estos asientos ajustables es que debajo hay un soporte y un montón de motores y electrónica. Y por eso no podemos cortar todo porque haríamos un lío. Va a ser mejor hablar con él y... Y decirle que no. Pero lo bueno es que este interior es hermoso y está en buenas condiciones. Así que... ¡Vamos! Es un interior muy lindo. Tiene un tablero hermoso, un equipo de audio muy lindo con pantalla. Me parece muy hermoso. Y con todo lo que hicimos, el motor va a respirar, refrigerarse y sonar mejor. Sí. Después de todo esto, va a poder usarlo tranquilamente. Después de probarlo y usarlo un poco, puede pensar qué hacer con los asientos, pero es probable que se enamore de esto. Creo que sí. Puede elegir unos lindos y volver. Espero.